Hola a todos y bienvenidos a la Buhardilla de BM. Ya saben, esa sección dentro del canal de YouTube de BM Informática, donde hacemos otras cosas diferentes. Les explico diferentes opciones que pueden hacer con un ordenador o con un smartphone que no sean las habituales, pues de Word, Excel, Photoshop o lo que podemos usar a diario. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy les voy a recomendar algunas aplicaciones que nos permiten crear currículums, currículum vitae, desde nuestro propio smartphone. Hombre, siempre es más cómodo hacerlo desde un ordenador, pero bueno, si no tenemos la posibilidad, pues les voy a decir algunas aplicaciones y les dejaré los enlaces para que las descarguen y así poder desarrollar o editar currículums que ya tuviéramos. Bien, pues vamos a ver todas esas opciones y ya me dirán qué les parece. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, la primera se llama Free Resume Builder. Digamos que esto es una aplicación que está pensada para crear un currículum de la forma más rápida y eficiente posible. En esta aplicación lo que hay que hacer es ir rellenando 6 apartados diferentes: información personal, educación, experiencia laboral, proyectos personales, otros detalles y una declaración que es la firma. Tras esto se creará un currículum adaptado a las plantillas disponibles y con esto ya lo tendríamos. Es muy fácil de usar, es muy intuitivo y se puede usar en cualquier smartphone de Android. Yo como siempre les voy a dejar el enlace a cada aplicación de las que les menciono aquí para que puedan directamente encontrarlo, aunque poniendo el nombre en el Google Play también sería muy fácil. Bien, el segundo sería algo así como Resumemaker. Digamos que funciona de forma similar a la anterior aplicación. De hecho, se han de completar los 6 campos principales para poder conseguir un currículum a medida. Lo interesante es que añade, digamos, un factor de poder compartir de forma instantánea estos documentos en forma PDF para que así lleguen cuanto antes a las personas interesadas en contratarte. Entonces, esto sería una opción muy interesante y no tener ni siquiera que sacarlo de nuestro smartphone. Bien, tenemos otro que se llama Resume Builder App. Este Resume Builder pues hace un poco lo que dice, crear un currículum desde cero. A nivel de interfaz nos encontramos una aplicación bastante sencilla, digamos, con el primer vistazo, pero luego vamos a tener que tenemos un gran nivel de opciones una vez que investigamos todo lo que podemos hacer con la app. Lo bueno que tiene es que tiene más de 500 plantillas e incluso nos va a permitir hacer cartas de presentación. Entonces esta es una de mis opciones favoritas para dentro de este listado. Bien, luego tenemos uno que se llama Curriculum Vitae Gratis 2022 y es una aplicación que es de este año y que cuenta con un editor de currículum que no se basa en plantillas. El usuario final es el que decide cómo será el diseño final del currículum y puede ser una aplicación mucho más avanzada ya que necesita una implicación mucho mayor de los usuarios. Entonces, si queremos hacer un currículum más elaborado, pues esta podría ser una de las mejores opciones. Bien, luego tenemos otro que se llama Resume Builder and CV Maker PDF o PDF. Es un creador de currículums que cuenta con una gran variedad de plantillas y todas ellas tienen un diseño de lo más moderno, por lo que pueden ser interesantes para trabajos creativos como son los de diseño o, por ejemplo, aquellos en los cuales que sea necesario tener un portfolio de los contenidos a mostrar, como puede ser para diseñadores, editores o diferentes. Como siempre, el enlace en la descripción del vídeo. Tenemos uno que se llama CV Engineer. Y es una aplicación bastante fácil de utilizar, ya que los diseños que integra no son lo más avanzados o llamativos, pero cumplen con su función. Permite que usuarios que no estén, digamos, versados con la tecnología puedan acceder a crear un currículum desde cero sin el más mínimo esfuerzo. Este podríamos catalogarle como el más simple para personas que no quieren perder mucho tiempo o que no les gusta andar enredando entre opciones, botones, etcétera,
pues en pocos minutos lo tendrían. Entonces, como les digo, pues esta opción está bastante bien. Y el último sería el Microsoft Word. Saben que el Microsoft Word tiene versión gratuita para Android, la pueden descargar directamente. Y bueno, evidentemente no es una aplicación específica para crear un currículum, pero cumple con esta función. Si lo hemos usado a menudo, ya sabemos que en la aplicación de escritorio tenemos para crear currículums desde cero o basándonos en plantillas. Y aquí directamente, pues también lo podríamos utilizar de una manera más o menos similar. Esta sería la aplicación, es gratuita, como saben. Si ustedes tienen algún tipo de licencia de Office 365 o similar, pues les dará alguna opción más avanzada porque luego se integra en ello. Si no, con la propia aplicación gratuita, que saben que tienen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, esos cuatro programas son gratuitos para Android. Evidentemente no son como tener un Office de pago, pero nos podría servir de una manera bastante interesante para lograr nuestro objetivo. Lo bueno que tiene además está la versión de Word es que luego, como vamos a guardar en formato docx, pues lo podríamos luego terminar en el escritorio, o sea, en el PC, etcétera. Porque de las versiones o de los que hemos visto anteriormente, hay versiones, bueno, la gran mayoría te dejan en PDF, pero luego hay algunas que tienen, digamos, su versión o extensión propia, que esa no la podríamos editar. Aunque bueno, se supone que el objetivo de este vídeo es que lo podamos hacer desde nuestro smartphone sin necesidad de usar nuestro ordenador. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya sido útil, ameno y que lo hayan disfrutado. Como siempre, les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Además, les aconsejo que se pasen por mis otros canales, tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo, y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes. Vamos a hacer un repaso por todos los canales. Bien, el canal de Seven, Historias para Gente Interesante, donde su mismo nombre lo dice. Tratamos temas culturales, misterios, rankings, biografías, y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos. El canal en blanco y negro, donde hablamos de cine clásico, desde los inicios del cine, de la época del cine mudo, hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro. Cine sonoro, cine mudo, tenemos biografías de personajes, bueno, más bien de actores, actrices, tanto del cine mudo como del cine sonoro, de directores. Y también solemos poner un día a la semana películas de, bueno, que están, no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal. Algunas están en inglés, pero siempre con subtítulos en castellano. Un ejemplo sería las películas de Basil Rathbone de Sherlock Holmes. Tenemos luego el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla. Bien, este canal es un poco la continuación del anterior, porque aquí ya hablamos de todo tipo de cine y series de televisión. Nos centramos ya igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine, entrevistas con actores y directores. También tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal, con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo, en un solo vídeo, con un índice, pues toda la serie completa, siempre que no sea excesivamente larga. Tenemos también el canal Sport Origins, donde hablamos de historias del deporte o cómo se han originado diferentes cosas en el deporte, por ejemplo, logotipos de equipos, de dónde nacieron los nombres de diferentes equipos, federaciones, etcétera, quién fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que, como curiosidad, disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte. Bien, luego tenemos el canal Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio
ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o incluso de videojuego, y trazamos una cronología, una historia, una vida, una biografía, como si esa persona hubiera vivido. También en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios. Contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película, en una serie de televisión, y vemos su historia. Y tenemos para terminar el canal de gameplay, soluciones de juegos de aventura gráfica. A mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan. El canal se llama Just Surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice. A no ser que sea excesivamente largo, entonces lo tendríamos en dos, pero la gran mayoría es solo en uno. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.